una presentación que, que Sonia nos va a hacer para que vayamos entendiendo, para que vayamos viendo toda su investigación. Sí, solo para comenzar, antes de los casos, solo para si quedar más claro para las personas, la transcomunicación instrumental, entonces, va a involucrar aparatos electrónicos. En verdad, casi que cualquier tipo de aparato va a servir para la conexión. Entonces, acá solo para nos acordar, tú puedes usar computador, teléfono, móvil, cámara de vídeo, cámara fotográfica, y así que vas a establecer una conexión entre la estación transmisora que tiene mucho interés en mejorar esta comunicación porque en el futuro, vamos a decir, es posible, o esperamos, ¿no? Que esta comunicación sea algo que así como día a día, ¿no? Así en el futuro las personas podrán hablar por aparatos comunes, con sus abuelos, con su fallecido, con sus hijos que partieran. Así que por eso que es para ellos muy importante el desarrollo de esta comunicación, porque en el futuro, claro, será muy amplio y claro, no hay que depender de alguna cualidad personal que la persona tenga como ser medium o cualquier cosa. Esto es una cosa que hay que servir para todos, ¿no? Sonia, lo que usted acaba de decir, antes de continuar, importantísimo y maravilloso lo que usted acaba de decir. Sonia nos está diciendo, desde el más allá, de eso que nosotros llamamos más allá, de lo que nosotros humanamente interpretamos de esa manera, hay un grupo de personas trabajando para mejorar esa comunicación con el fin de que podamos comunicarnos, trascendió papá o un hijo o cualquier persona que nosotros amamos. Y podamos establecer a futuro una comunicación, y lo voy a colocar con este ejemplo, Sonia, no sé si usted esté de acuerdo, co como si tomáramos el teléfono y llamáramos a alguien y pudiéramos conversar en cualquier momento. Ese es el futuro de la comunicación, de esta transcomunicación instrumental. Sí, yo pienso que sí, porque con los avances de la área científica en la Tierra, esto va a ser cada vez más normal, ¿no? Tú ves que los chicos hoy día están con el móvil en la mano todo el tiempo, ¿no? Entonces, pienso que es una cosa natural, ¿no? Que vamos a tener. Pero hay que notar una cosa. Yo pienso que todo lo que está ocurriendo ahora de mi trabajo, los casos que van a haber y todo, es una verdad y como si fueran testes para que el más allá mejore la comunicación, sus aparatos, sus medios de transmisiones para nosotros. ¿Por qué? Porque pienso que aún la humanidad no está preparada para que este tipo de comunicación ocurriera hoy, ¿no? Hay que haber una mejoría en la humanidad, ¿no? En un momento, por cierto, que podamos merecer esta bendición de una comunicación de este tipo. Y una nueva visión de que la vida continúa. Entonces, el ser humano hoy no está preparado para saber que la vida continúa, desafortunadamente. Pero de una forma u otra, esto va a ocurrir y entonces nuestros amigos espirituales ya van a estar muy preparados con todos los testes hechos, con la comunicación fluente. Y es eso que esperamos, ¿no? Maravilloso. Es realmente impresionante, impactante. Vamos a ver estos casos que la hemos tenido a Sonia, hemos tenido la fortuna de conversar con ella con anterioridad y cada vez nos sorprendemos más de cómo con claridad
va apareciendo esa voz, esa imagen de esos seres que se encuentran en esas estaciones transmisoras, como lo dice Sonia, en esas ciudades astrales. Entonces, yo elegí tres casos para enseñar. El primer caso es la aparición de un tío y de su sobrino juntos, porque es una pregunta, una duda que pienso que todas las personas tienen. ¿Con quién está mi hijo? ¿Cómo vive mi hijo en el más allá? Todo esto. Entonces, en nuestros casos vamos aprendiendo visualmente, ¿no? Con la forma que ellos viven y lo que hacen, con quién están, todo esto. Entonces, este primer caso de Ali y Alfonso, esta a derecha es una amiga voluntaria que hace las traducciones para el español. Lidia es española de nacimiento, pero vive en Florida, ¿no? Y Lidia me buscó porque primero había perdido un hijo y después perdió a su nieto, que es este chiquito que está aquí con ella, ¿no? Alexander. Entonces, mira que un hecho muy común en nuestro trabajo, la aparición de los fallecidos en su pasado, con escenas de cuando eran chicos, y esto es posible una forma de traer evidencias para la familia que van a reconocer de que se trata mismo de aquel fallecido. Entonces, acá tenemos este chico. Y ahora mira la misma imagen, mira la semejanza con Ali cuando era chiquito. Entonces, mira, a ver si estoy siendo clara. Entonces, en esta imagen a la izquierda, tenemos la aparición de Ali como era cuando era chiquito. Él falleció con 21 años de un problema cardíaco. Él vivía con su abuela, Lidia, ¿no? Y Lidia ya había perdido su hijo. Ahora perdió también su nieto, ¿no? Entonces, así que es una cosa muy, muy, muy triste, ¿no? Así, cuando Lidia vio el chico en la transimagen, de pronto reconoció que era Ali cuando era chiquito y me envió estas fotos para la comparación. Aquí mira una otra aparición, aún estamos solo en el caso de Ali y Alfonso, ¿no? Entonces mira, esta aparición a la derecha es Ali, ahora un poquito más viejo que en la transimagen anterior, ¿no? Y entonces Lidia envió una otra foto de Ali para comparar. Y vea que hasta misma forma de expresarse él demostró en la transimagen. Entonces, para quedarse claro, lo que pasa es que Ali fue conducido a la estación transmisora con todos los técnicos, ingenieros, de todos, y se quedó adelante lo que podemos imaginar que sea una cámara, pero para nosotros entendemos, porque no sabemos qué tipo de aparato ellos usan, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que Ali se quedó delante de la cámara en el mundo espiritual y su imagen fue transmitida para el computador o para el móvil, lo que sea, en la Tierra, ¿cierto? Seguimos. Una otra comparación acá,
una otra transimagen, vean en que en el pasado las transimágenes eran muy, muy así, no eran claras, pero el más allá están desarrollando de una forma que sí queda cada vez más clara. Mira que ahora Ali, que apareció mucho más chico, ahora apareció en la misma grabación, en el mismo video, un poquito más viejo, y aquí cuando tenía más o menos 20 años. Esta imagen Entonces, es impresionante, Sonia, impresionante esta imagen. sí, y mira acá Wow. una otra también, mira que es muy claro que es imagen del pasado de Ali, ¿no? Así que su abuela me envió muchas, muchas fotos, yo lo elegí algunas para que puedan comparar. Mira, esta, la calidad de las transimágenes que hoy tenemos hoy, ¿no? Es así, si tú piensas que esto es una transmisión por técnica, ¿no? Por tecnología de seres, de espíritus, de nuestros queridos que están en el más allá y que llegan a la Tierra, es una ciencia muy increíble, ¿no? Increíble. Ahora, mira, por ejemplo, acá que Ali, que vamos a decir, por ser que está delante de la cámara en el más allá, está moviendo los ojos y la cabeza. Observa que él cambia la cabeza, ¿no? En el video. Esto enviado del más allá para acá. Acá, mira, otra más. Y la comparación que Lidia envió. Ahora, lo que más es impresionante en este caso, cuando yo hice la grabación, Lidia había pedido que quisiera saber de su nieto, Ali. Pero ella perdió también a un hermano, Alfonso, ¿no? Alfonso tiró su propia vida, ¿no? A los 25, 26 años. Entonces, mira esta transimagen en el medio de la pantalla y tú tienes a la izquierda, Ali. Y a su derecha, tú tienes a Alfonso. Así que, es decir, que los dos siguen juntos, ¿no? Y esto es algo que en lo espiritismo ya se sabe, ¿no? Que vivimos en el otro lado con los familiares y todo esto. Y que es una de las grandes inquietudes, lo que usted decía hace un momento atrás, Sonia, cuando las mamás o cualquier persona, ¿no?, se pregunta dónde estará mi hijo, dónde estará mi esposo. Bueno, damos cuenta aquí a través de estas pruebas que usted nos está mostrando que nos volvemos a encontrar y que continuamos. Sí. Seguimos con los mismos familiares, con los mismos amigos y todo esto. Ahora, aquí de nuevo, a la izquierda tú ves Alfonso y a la derecha tú ves Ali en una otra, en un otro cuadro del mismo video. Ahora, una cosa que aquí ahora solo la aparición de Alfonso. Y aquí la foto, Lidia, claro, no tenía mucho de su hermano porque él vivía con ella en España. Ella cambió para Florida, así que no tiene muchas fotos como tiene de su nieto, ¿no? Pero se ve claro la aparición de Alfonso. Perfectamente claro, Sonia. Esa imagen es perfecta. Pareciera que fueran
pues no una transimagen, sino una fotografía con un pequeño deterioro, pero es perfecto. Sí. Aquí tenemos un cambio en su rostro del Alfonso. Ahora hablamos de Alfonso. Y lo que más llamó mi atención fue que yo noté que en muchas imágenes Alfonso tenía pelo longo. Entonces pregunté para Lidia, porque la única foto que yo conocía, la única foto que yo tenía era esta del cuadro anterior, donde su pelo no era longo, era normal, vamos a decir, pero ella entonces me dijo, esta es la mejor prueba porque en verdad mi hermano era cantante. Sí, tenía cabello su pelo muy longo, y así que él apareció en la transimagen con el pelo longo. Mira, aquí puedes comparar una foto que solo Lidia tenía, y acá en el medio, cómo él apareció, y la foto a derecha, que era la única que yo tenía, con pelo corto. Aquí. Ahora mira la semejanza. En esta imagen acá en el medio, tú ves Alfonso más joven y a nuestra derecha tú ves Alfonso cuando era más joven, ¿no? Así mira el nariz así muy parecido, la misma, no sé cómo tú llamas esto, así muy parecido con cuando era más joven. Así que es una constante. El rejuvenecimiento de los fallecidos. Sonia, le hago una pregunta que me llega en este momento. ¿Se ha dado que la imagen cuando se está grabando, simultáneamente la voz también se manifieste? No, aún no llegamos a esto. Probablemente son técnicas diferentes, quizás hasta por grupos diferentes que uno va a solamente enviar voces y otro que va a trabajar con imagen. Es algo que, claro, buscamos, pero aún no logramos que esto ocurra junto. Cuando yo grabo voces, solo grabo voces. Cuando grabo imagen, solo imagen, pero es algo que buscamos, sí. Pero aún no logramos. Aquí un otro caso de Zacarías, yo escribí errado. Este caso y me llamó la atención por la calidad de las transimágenes. Ay, espera. Este es Zacarías, él falleció a los 38 años y fue su mamá que pidió la comunicación. Y una cosa así, mira que si tú observas, es como si estamos en el camino para el 3D, ¿no? Para tres dimensiones en las imágenes. Es decir, no son así, no sé cómo tú dices en español, pero hay un volumen, ¿no? Como si fuera algo en 3D. Mira esta otra. Este también Zacarías. La calidad. Claro, la nariz, uno empieza a mirar la nariz, empieza uno a comparar la nariz, Sonia, y pues es su nariz. Uno lo mira y ahí está perfectamente definido. Sí. Casi mejor en que la foto, ¿no? A Sí, es perfecto. ver. Aquí una otra más, Wow. ahora con un poquito más de edad. Mira, esta calidad, claro, es lo que buscamos. Claro, en un día todo esto va a ser el normal, pero ahora son mejorías que el más allá van trayendo para nuestro lado, ¿no?
E aqui, nada mais, mira que agora apareceu até com bigode. E Estas depois com. imágenes se van dando en la misma grabación, Sonia, o sea, son sesiones diferentes o en la misma sesión y van apareciendo las imágenes de esta manera. Sí, en la misma grabación generalmente, por ejemplo, y estas fotos que estoy enseñando acá, la madre envió después, ¿no? Sí. Después del trabajo hecho, así que yo envié a la madre y entonces las madres van a buscar más o menos por la edad, las que son más semejantes, entonces me envían para que yo pueda publicar, ¿no? Entonces, si es solo en una, por ejemplo, en una tarde, por ejemplo, yo grabo un total de, vamos a decir, 20 minutos, pero yo voy parando para no quedar un archivo muy ancho. Entonces, a cada 3 minutos, 5 minutos, yo paro. Y comienzo de nuevo, ¿no? Entonces es de una grabación sola, pero que hay, no está continua, ¿no? Sí. Pero es la misma grabación de una misma tarde, por ejemplo. Sonia, ¿hay alguna explicación por lo cual estas imágenes de la transcomunicación instrumental que usted desarrolla, que aparezca como esa secuencia de edades de la persona trascendida, de edades, porque lo que hemos visto nosotros es que aparecen de niño o más grande o de diferentes edades? O sea, ¿hay alguna razón por la cual ellos se muestran de esa manera? Sí, es algo que yo descubrí hace muy poco tiempo. En verdad ya tenía estas apariciones que yo llamo de viaje en el tiempo. Esto ya ocurre a más de 8 o 10 años, pero yo no sabía por qué, ¿no? Solo reciente es que descubrimos la razón. Yo pensaba que era más para la familia tener una prueba, ¿no? De autenticidad o algo así que solo la familia tenía, ¿no? Pero ahora más reciente, algo como que 2 o 3 meses solo, por fin explicaron la razón de estas apariciones ocurrir en el tiempo, en diferentes tiempos, no solo para antes del fallecimiento, pero después, es decir, más viejo do que cuando murió o más nuevo do que cuando murió, ¿no? Entonces, la explicación me pareció muy, muy curiosa y yo no esperaba por esta explicación. Lo que me explicaron del más allá es que la tecnología que ellos tienen es compatible con la capacidad de los espíritus que trabajan allá. Es decir, por ejemplo, podemos comparar con nuestra tecnología. Los aparatos que acá en la Tierra es desarrollado es para atender nuestra capacidad visual y nuestra capacidad de audición, ¿no? Claro que justo porque nuestro cerebro no es suficiente para otras frecuencias, entonces acá también se desarrolló aparatos como para se ver en el infravermello, infrarrojo, o aparatos para escuchar infrasonido. Es decir, nuestra tecnología sigue básicamente la capacidad humana para aprender la realidad. Claro que el ser humano intenta expandir un poquito nuestra capacidad para frecuencias que no conseguimos ver con nuestros ojos, como por ejemplo la área del infrarrojo. El infrarrojo, sí.
Entonces, comparando, lo que explicaron es que el más allá, los seres que viven en estas estaciones son seres muy avanzados que tienen otras capacidades muy mayor do que nuestras. Entonces, la tecnología que ellos tienen es compatible con la capacidad que ellos tienen, es decir, mucho más do que nosotros, de la que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la tecnología que ellos tienen y que están enviando para nosotros es así. Por ejemplo, si una persona mira a Christian, nosotros vamos a ver Christian solamente este chico es el punto. Pero ellos, si miran a Christian, van a ver toda su historia, toda su memoria, todo que está en su conciencia. Es decir, que esta es una información que me pareció increíble, que nosotros cargamos en nuestra conciencia todas las experiencias y todas las escenas, todas las imágenes de nuestro pasado, y quizás no solo de esta vida acá, de hoy, pero quizás de vidas anteriores, ¿no? Como si nosotros fuéramos portadores de todas las memorias que estamos desarrollando en 5.000 años, 10.000 años, todo esto está todo en nuestra conciencia, ¿no? Y los aparatos que el más allá vienen desarrollando es compatible con este tipo de visión que es mucho superior a la nuestra, ¿no? Entonces, cuando él mira, por ejemplo, la imagen de Zacarías, él, por cierto, no van a ver esta imagen que nos vemos, pero todo su pasado, toda su historia, toda la escena que está en su conciencia. Entonces, es por esto que esta es la explicación de por qué ellos hacen este viaje en el tiempo. Nosotros interpretamos así, pero en verdad es que la tecnología del más allá torna esto posible. Wow. Aquí una más de Zacarías. Y claro que estas imágenes la mamá no tiene, ¿no? Hay alguna parecida, pero no estas. Y ahora vamos para el tercero caso de Brian. Brian también pasó para el más allá por su propia mano, es decir, que es suicida. Sí. A ver acá. Entonces, algunas apariciones aquí de Brian. Mira la similitud del rostro, ¿no? Aquí está con su mamá. Aquí en otro momento del video, esto que es lo que yo estaba hablando, esta, por ejemplo, es como si fuera una escena del pasado de Brian, ¿no? Y la mamá después me envió esta foto. Y claro, además de ser una muestra de la tecnología del más allá, aún en verdad es una prueba especial para la familia, ¿no? No, esa imagen, Sonia, impresionante. Bueno, hemos visto imágenes impresionantes. Esta imagen, yo lo estoy viendo aquí, pues tengo un monitor grande y lo estoy viendo, y es impresionante. Pues simplemente es, ¿no? Impresionante para nosotros la aceptación, pero es. Mira, por ejemplo, que en la foto que la mamá tenía, más o menos con esta edad, él está sonriendo, en la transimagen no está, ¿no? Pero el pelo es más parecido. Sí, su nariz, sí. Cejas, es la misma persona. Y aquí, este caso de Brian, yo elegí porque, además de estos viajes en el tiempo,
Também ocorreu algo interessante. Acá tu tienes la imagen de Brian a la izquierda, pero tú ves un perrito. Ok, ya lo vi, sí. Así aquí. Y entonces sí. Una cosa que me ocurrió es que quizás esta tecnología que el más allá tiene hoy, quizás ellos pueden también mostrar los pensamientos, como si en este momento el chico estuviera pensando en su perrito, quizás el pensamiento sea alguna cosa así que se pueda constatar por tecnología, ¿no? Pero no sabemos. Es como si pudiéramos materializar ese pensamiento y convertirlo en una imagen. Esa imagen también impresionante. Sí, en verdad, este pensamiento me ocurrió porque hay un escritor inglés, Charles Webster Littlebitter, que en su libro describe, porque él tenía una capacidad así de ver muy, muy increíble. Sí. Tenía la capacidad de ver sonido, en fin, mucho, muy, muy curioso. Entonces, es posible, me hace sentido, que los pensamientos son materiales, como tú dices, claro que no para nosotros, pero quizás para la tecnología del más allá, ¿no? Entonces, unas cabecitas aparecieron al lado de la transimagen del fallecido. No sabemos bien quién son estas imágenes chiquitas, pero es posible, no hay certeza, que sean pensamientos, ¿no? Memorias del fallecido que estaba pensando, ¿no? Mira, muchas veces ellos aparecen en dos edades diferentes en una misma transimagen, como es este caso acá. Tú tienes el poquito más viejo y acá un poquito más nuevo. Entonces, ahora yo hice una investigación sobre si nuestra ciencia piensa que es posible fotografar el pensamiento. Me sorprendí con las informaciones que con este desarrollo de la inteligencia artificial es posible que sí, que ya estamos llegando perto de cerca de poder ver los pensamientos. Entonces, Cristian, este es los tres casos que yo quería enseñar.